Bueno, gente, el 15º aniversario de World of Warcraft acaba de comenzar hoy, 5 de noviembre, por lo menos para las Américas, mientras que para Asia empieza el 7 de noviembre y para Europa recién el 6 de noviembre. Pero no se preocupen que este evento termina recién el 7 de enero, así que tenemos 2 meses de tiempo para poder completar todas las cosas que se trae este bastante divertido evento. Así que primero que nada, ¿qué pasa apenas iniciamos sesión? Pues apenas entramos, ganamos el logro de 15º aniversario de WoW y nos dan un pequeño regalo como hacen siempre en el correo. Si es que lo abrimos, tenemos a Lil Nefarian como la nueva pet, que es obviamente Nefarian, pero de hecho pequeñito como pet, que está bastante tierno, acá lo pueden ver. Luego tenemos el típico boost de reputación y experiencia, y como este es el 15º aniversario, o sea 15, recibimos un 15% de experiencia adicional mientras este evento esté activo. Así que de acá hasta el 7 de enero, muy recomendable desbloquear las aliadas que falten o sacar el abrecaminos o quizás levelear un nuevo personaje, porque tenemos un 15% de reputación y experiencia aumentados. Y luego, como siempre, nos dan un par de cositas chistosas y tal, pues esta vez son un par de fuegos artificiales, que no está nada mal. Luego también nos dan globos y también nos dan un ítem con el cual podemos pinchar los globos, así que pues bastante XD. Y finalmente nos dan una invitación de parte de los cronoviajeros que nos permitirá hacer una pequeña quest chain, de la cual al terminar nos vamos a poder teletransportar a las cavernas del tiempo cuando querramos durante lo que dura este evento, pues para poder ir y hacer bandas antiguas. Tenemos también un pequeño evento de PvP que no está nada mal, que es Alterac Valley of Uldee, que es básicamente la versión un poco antigua del Valle de Alterac, pero bastante modificado. Este es el Valle de Alterac de Classic, pero tiene un par de cosas modificadas, como por ejemplo podemos summonear bosses, podemos completar misiones y obviamente pues llegar a la victoria eventualmente, pero no hay ni refuerzos ni tiempo límite, así que esto podría terminar durando muchísimo. Así que ojo y prepárense, tengan tiempo libre antes de entrar a la cola para hacer este evento de PvP, a la cual pueden entrar tanto en grupo como en una banda completa y a partir de nivel 10 hasta 120. Así que puede entrar prácticamente el que quiera hacer este evento de PvP. Todos van a ser equilibrados al level 60, pero los que son level bajo, como 54 digamos, o 110, pueden ganar experiencia haciendo esto, así que también está bastante viable para ganar un par de nuevos levels haciendo un evento bastante único. ¿Y qué nos da de recompensa hacer esta BG? Pues por suerte no hace falta ganar, así que si es que juegas por 2 horas y pierdes, aún así te dan la recompensa, y son 2 monturas, una para cada facción. En el caso de la alianza tenemos a una cabra, pero con armadura roja, y en el caso de la horda tenemos a un lobo, pero con armadura azul, así que los colores intercambiados. Pero monturas bastante clásicas en el juego, eso sí, son texturas HD, lo cual está bastante bien, pero con modelos de armadura un poco antiguos, es que es un poco una mezcla, que la verdad está bastante interesante. Acá pueden ver ambas. A mí en lo personal me gusta bastante más la del lobo, porque las cabras nunca fueron realmente mi montura favorita en el WoW, seamos honestos, son bastante feas, pero bueno, esa es mi opinión. Y finalmente, pero no menos importante, sino probablemente lo más importante, es la nueva banda que podemos hacer, que se llama Memorias o Recuerdos de Azeroth. Esta es una banda con 3 alas y cada ala con 3 jefes y jefes de The Burning Crusade, Wrath of the Lich King y Cataclismo. Más específicamente, para los de TBC está Kael'thas, Lady Vashuk y Archimonde. Y tienen los mismos drops de siempre, así que si tienen suerte les puede caer por ejemplo la montura de Kael'thas, mientras que todo tipo de armadura que dropeen van a ser e-level 350, así que quizás te sirva para subir un poquito a tus alts, pero es un poco raro siendo que el level mínimo para hacer esta banda es 380, así que no te sirve demasiado lo que dropean, pero bueno, tampoco está mal. Luego, en el tema de Wrath of the Lich King, tenemos de voces a Heigan, a Anubarak y al Rey Exánime, así que nada mal. Y finalmente, de Cataclismo, tenemos a Cho'gall, a Nefarian y obviamente tenemos a Ragnaros, que también puede dropear monturas o mismo sulfuras, así que si tienen suerte, pues no está mal. Pero lo importante de esta banda es que si la completamos, o sea, matamos a estos 6 bosses, nos dan una montura de ala fact muerte. Así es, señoras y señores, el boss, el loco este, el jefe de Cataclismo, es una montura a partir de este evento si es que lo completan, lo cual es bastante lol si me preguntan a mí.
pero no me importa. El hecho que voy a poder volar por ahí en fucking a la muerte, la verdad está bastante épico. Un poco anti-lore desde todo punto de vista, pero ¿a quién le importa? Así que eso es un poco, gente, el evento de 15º aniversario de WoW. No trae mucho más que esto, pero tampoco hace falta mucho más, la verdad. Tenemos una pet gratis, tenemos creo que 3 logros en total. Tenemos una banda, entre comillas, nueva para hacer, para pues pasar el rato. Tenemos un PvP bastante interesante. Y tenemos 3 nuevas monturas, de la cual la de la muerte es estúpidamente épica. Creo que no hace ni falta decir lo épica que está. Así que, gente, es un poco el resumen del evento. Yo voy a estar haciéndolo en Twitch hoy y los próximos días. Así que a ver si logro conseguir esta montura antes de los 2 meses. Spoiler alert, no sé si lo logre porque soy bien fucking manco, pero lo importante es que se intenta. Así que tiene el link en la descripción de este video. Y como siempre también, gente, si os gustó este video, denle a me gusta, compártanlo con sus amigos, comenten abajo, quédenme en el futuro, suscríbanse para más videos. Y nos vemos en el próximo video.